Vamos a arrancar con tema nuevo. ¿Sí? Ahí se recuerda. Lo que yo voy a hacer con marcador rojo, usted tiene la opción de hacerlo con lapicero. ¿Sí? Del color que quiera. Libro o cuaderno. Vamos a hacer cuaderno. ¿Sí? Va, lapicero rojo, el color que usted quiera. De lapicero. Ahora, si yo escribo con azul o yo escribo con negro, usted lo hace con lápiz, ¿oyó? Todo con lápiz. Bueno, aquí está la fecha, anótela por favor, y el título es valor relativo y valor absoluto. Ahorita lo voy a escribir en la pizarra, ¿oyó? Miss, eso va a ser en el cuaderno. Sí, mi amor. Miss, gracias. Cuando usted dijo que si usted escribía color rojo, nosotros teníamos que escribir con lapicero. De cualquier color. Sí, de cualquier color de lapicero. ¿Oíste? Menos rojo, porque no sería lindo con lapicero. Yo escribo con rojo porque usted puede diferenciar que usted tiene que usar lapicero. Ni lo puedo acercar más, por favor. Es que no. Sí, lo voy a acercar, mi amor. Valor relativo y valor. Ahorita le doy permiso. Valor absoluto. ¿Oyeron? Ese es el título del día de hoy. Valor relativo y valor absoluto. ¿Eso lo tenemos que anotar con lapicero de colores o tiene que ser con negro? Puede ser lapicero morado, negro, azul. Lo que yo necesito es que ya vaya esto con lapicero, ¿oyeron? ¡Hasta la fecha, Miss! Con lápiz. Sí, hasta la fecha. ¡No, Miss! Así me dijo, ustedes ya se tienen que acostumbrar. Pero ahorita está más fácil que con... Ustedes se tienen que ir acostumbrando al lapicero. ¿Oyeron? Por favor. Yo ahorita le voy a dictar. En este momento lo voy a leer y terminándolo de leer, le voy a dictar despacio. Ahorita solo necesito que usted escuche, ¿ok? Vea pues. Vamos a ver valor relativo y valor absoluto. El valor relativo depende de la posición que ocupa el número en la tabla de posición. Relativo quiere decir que va a estar cambiando, ¿sí? Relativo, cambiar. En cambio, el valor absoluto es aquel número que no importa su posición y no va a cambiar. ¿Ya? Sí. Ahorita lo estoy leyendo solo para que usted vaya escuchando. Y a la hora que lo escriba no le cueste tanto. Va. Todos los de Zoom y todos los de aquí, escuchen muy atentos. Voy dictando. Relativo con lápiz. Escriban con lápiz. Relativo relativo. Sí, relativo. Relativo y le ponemos dos puntitos. Todavía no, mi amor. Sí, ahí está bien. Relativo significa que cambia. Lo escribí en el chat y a los que aquí les voy a decir dictar. Relativo significa que cambia. Significa. ¿Sí? Sí, lo tienes que copiar. Relativo significa que cambia. Aquí, punto y seguido. Aquí. Ahora relativo significa. Significa que cambia. Punto y seguido. Aquí vamos, la palabra vamos va con V. Aquí vamos. Aquí
Ahí está. Aquí vamos a agregar. Sí, Sí, ahora punto y seguido. Aquí. ¿Cómo se escribe agregar? Aquí vamos a agregar. Sí, punto y seguido. Aquí vamos a agregar. Sí, ¿qué significa? Aquí vamos a agregar. Sí. Aquí vamos a agregar ceros. A los de Zoom se los escribí ahorita. Ceros. Y donde dice significa, no ponemos aquí vamos a agregar. Mira, Nicolita, ahorita te lo escribí en el chat y te lo voy a leer. Relativo significa que cambia. Aquí vamos a agregar ceros. Perdón, ceros, ¿así ven? Ceros con C. Pero vamos a escribir solo significa. Vamos a escribir todo lo que te acabo de mandar, ¿ok? Bueno, mis, así como como el 10. Punto y aparte. Sí, ahora sí. Voy por él. Hay que sacar fibra, mis amores. ¿Oyeron? Ahorita lo estamos haciendo despacio para que usted vaya acostumbrándose al dictado. ¿Ok? Ya más adelante, pues ya va a ser dictado un poquito más rápido. Otra cosa. Sí, punto y aparte. Punto y aparte. Sí. Después de donde dice ceros, punto. Y aparte, ¿qué significa? Que le escribo un punto. Y sigo escribiendo en la otra línea, aunque me haya sobrado espacio, ¿oyeron? Punto y aparte. Va, ahorita escriban. Valor absoluto es valor con lápiz. Valor absoluto es. Dejamos una línea de espacio. Sí, dejas una línea, mi amor. Valor absoluto es. Es el que. Valor absoluto es el que. No cambia. Me disculpe. Dime, Samuel. ¿Tienes que dejar una línea o a la línea siguiente? Dejas una línea. Aquí, mira, puedes dejar aquí una línea. Yo te doy la opción que tú quieras, mi amor. Valor absoluto es que. Valor absoluto es. El que no cambia. No cambia. El que no cambia sin importar. Sin importar. Sin importar. Miris, puede poner lo siguiente. Va, sin importar la posición, la palabra posición, así de sin importar la posición. Que ocupa, ¿oyeron? Sin importar la posición que ocupa. A los de Zoom les escribí todo el concepto desde valor absoluto en el chat, ¿oyeron? Sí. Ahora los de aquí. Es como el 8 y el 0, más o menos.
Por ahí vas, Josué, por ahí vas. Ocupa. Ocupa. No ocupa de rosa, ocupa. Sí, tendré que poner de nuevo todo porque que cuando dijo que teníamos que hacer una línea, era opcional la línea, Josué, ¿ok? Solo voy con la pregunta de aquí de Cris. Dime, Cris. ¿Por dónde te quedaste? Ah, ceros, mira. Después de la palabra ceros, tienes que escribir. El valor absoluto es el que no cambia, sin importar la posición que ocupa. ¿Así lo tiene? Sí. Va. Vamos a escribir ahí, punto y final. Estábamos haciendo un dictado. Para los de Zoom, tienen la gran ventaja que les escribí en el chat los dos conceptos. ¿Sí? Va, si quieres dejo el espacio y cuando falten 5 minutos, Cris, te lo vuelvo a dictar todo, ¿sí? Hay que escribir relativo significa que cambia donde puso la primera, donde dice relativo significa que cambia, aquí vamos a agregar ceros. Sí, eso también lo copias, Nicole, eso y el de abajo. Bueno. Primerito, Samuel, ahorita, ¿qué vamos a hacer? Escribir ejemplo, pero eso sí lo voy a escribir aquí en la pizarra, mira. Vean. Esto va con lápiz. Los ejemplos, hagámoslo con lápiz, porque si no, no vamos a poder borrar. Dice la misma hoja. Sí, en la misma hoja. Se puede en la misma hoja. Si no les cabe en la misma hoja, la siguiente. Usted escribe ejemplo. Mi amor lindo, para este tema usted va a tener la tabla de posiciones. ¿Se recuerda de la tabla de posiciones, de unidad y decena? Sí, mi. Para este tema lo vamos a recordar. Tenemos unidad y decena. Aquí está por escrito. Sí, esto lo vamos a ir copiando, ¿bien? Y con las piedras que yo no miro porque me parece. Primero lo vamos a hacer con unidad y después con decenas. Y ahí vamos a agregar centenas y vamos a ir agregando más casillas. Pero por ahora será eso. Ustedes van a tener un número dentro de la tabla de posiciones. Por ejemplo, van a tener el número 21. ¿Cuándo hay 21? Sí, escribe el 21. Si yo le digo a usted, si yo le digo a Christopher, sacame el valor relativo de estos números. ¿Cómo me va a sacar Chris el valor relativo? Va a venir Chris y va a sacar una flechita de la decena. Va, viene Chris, hace una flechita y va a escribir otra vez el 2. Pero le va a escribir un 0. 20. ¿Saben por qué le va a escribir un 0? Porque si aquí hay una columna, significa que escribo un 0. Si aquí hubiera otra columna, son 2 ceros. Mis hay que copiar ese ejemplo. Para 200. Exacto. Pero como aquí solo hay una columna, significa que solo le escribo un 0. Ahorita no lo copien, necesito su atención, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿qué más? Sí, hacen la flecha, es muy importante la flecha, ¿vieron? Hacer eso. Sí, ahorita ya lo pueden copiar. Pero me falta el valor absoluto de 1. Bueno, ¿al 1 le hago una flecha aquí abajo también? Vuelvo a copiar el 1. ¿Y cuántas columnas hay después de el número 1? ¿Cuántas columnas? ¿Cuántas columnas van aquí? Cero. Y como no hay una columna, no escribo nada. No escribe nada. Es el número 1. Sí. Era otra ahí. Exacto. Solo el 1. ¿Cómo voy a corroborar si está bueno? Voy a sumar esto, ¿eh? 20 más 1. 21.
21. No, no. ¿Son iguales? Quiere decir que usted lo hizo bien. ¿Ok? Esto es valor relativo. Eso es relativo. Parte es absoluto. ¿Ok? Ahorita ya no pueden copiar, ¿oyeron? Hagamos uno, pero con centeno. Para que ustedes sepan cómo agregar más cero. Ahorita es valor relativo, ¿oyeron? Sí, lo pueden hacer en la otra hoja. En la otra hoja también, ¿sí? No, no tiene que haber ahí. Vean, pues, vamos a hacer uno siempre de valor relativo. Esta vez ya con tres cifras. ¿Y cómo puedo hacer el ejemplo? No, de una vez puedes hacer esto. ¿Cómo se llama la primera columna? Unidad. 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 Decena y centena. Centena. Unidad, decena y centena. Si yo, por ejemplo, tengo que hallar el valor relativo del número 243. Mismo lo tenemos que hacer en otra hoja. Sí, Abraham, en otra hoja, mi cielo. Pero si te cabe ahí, hazlo ahí. Lo primero que voy a hacer. Primero saco. Primero empiezo de aquí, ¿ven? Ahora empiezo al revés. Empiezo con el 2. Vengo al 2, le hago una flecha. Sí, ya sé por qué ponen esas letras. Porque la T es de 10, la D es de 10 y la 1 es de 10. Correcto. Muy bien, muy bien. No, eso es cierto. U, unidad. 100, 10, 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 10